Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darjean Estefan Tapias Navarro, soy de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tengo 24 años, mi énfasis es comunicación social y periodismo. Porque resulté en Bogotá, bueno, por acontecimientos laborales se me abrieron puertas para trabajar directamente con una aerolínea y como no quería parar mis estudios ni volver a empezar desde cero, utilicé un convenio súper importante que todos los chicos deben saber, que es a través de AFACON, que se llama el convenio Muévete. AFACON es la Asociación de Facultades y Programas Colombianos de Comunicación. Este es un convenio que nos ofrece en todo Colombia, está en el oriente, en el occidente de Colombia, y lo que hice fue dirigirme a Relaciones Internacionales. Todas las universidades tienen un punto que se llama Relaciones Internacionales para que ustedes hagan un convenio, ya sea interno en el país o externo. Lo que yo hice fue comunicarme con la universidad, en este caso la Uniminuto, para saber cuáles eran los documentos que ellos solicitaban y enviarlos directamente a Relaciones Internacionales. Bueno, los beneficios de la Uniminuto es, primero, la habilidad espiritual que nos deja, la habilidad psicológica también que podemos encontrar en el bienestar. Segundo, la retroalimentación que encontramos con los docentes, lo que nos exigen a virtual y a distancia, que no es lo mismo estar presencial. Los documentos que tenemos que leer, los documentos con los que tenemos que participar. El beneficio que me hizo la Uniminuto ofrecerme este programa, como lo venía diciendo, que es solamente presencial y me lo ofrece a distancia y me permite estudiar los sábados para adecuarlos a mi horario laboral. El comunicador social de la Uniminuto es un personaje que tiene compromiso social, que tiene un compromiso con la comunidad, es un personaje que quiere estar bien a su alrededor y quiere ver bien a su alrededor. Si tú eres comunicador social de la Uniminuto, te invito a que te acerques a las oficinas de movilidad o internacionalización para que disfrutes de este convenio que tenemos, para que te muevas alrededor del país y al exterior del país. Y si no estás en la Uniminuto, te invito a que te acerques a tu oficina de relaciones internacionales para que aprendas y conozcas en esta hermosa universidad todo lo que tenemos para ofrecerte. El programa de comunicación social VD le ofrece a sus estudiantes un taller de formación en donde se tiene como invitado al Dr. Raúl Fuentes Navarro, quien es experto en estudios de comunicación y medios. El taller se enfocó en los procesos de investigación desde las universidades y su importancia. Hay una función múltiple de la investigación en la formación universitaria. Creo que se deforma y se reduce. Creo que hay que distinguirla y desarrollarla en sus distintas modalidades. La investigación es uno de los mejores métodos para desarrollar la capacidad de juicio y de valoración. La otra cuestión es una cuestión mucho más importante, que tiene que ver con cómo se apropia el ciudadano común de los recursos comunicacionales que tiene a su disposición y cómo los usa para propósitos de convivencia social. Y tiene que ver sobre todo con cómo se representan esas tecnologías de parte de los usuarios. El periodismo está en una crisis muy fuerte, muy profunda, pero con mucha vida. Desde la Dirección de Transversales procuramos tratar de llevar el proyecto educativo misional a todos nuestros estudiantes VD. La transversalidad está compuesta por cuatro grandes áreas de formación, las cuales hacen parte del componente Minuto de Dios. Estas cuatro áreas de formación corresponden al área de formación humana, donde ven cátedra Minuto de Dios, proyecto de vida y ética profesional. Componente básico profesional, en donde ustedes podrán ver las materias de comunicación escrita, procesos lectores, podrán ver gestión básica de la información y podrán ver aprendizaje autónomo. El área de emprendimiento, ustedes podrán encontrar materias como estructura de un plan de negocio, innovación y creatividad, y también emprendimiento. Entonces, digamos que estas cuatro grandes áreas componen lo que es el área de transversales en Uniminuto VD. Están ligadas estrechamente con el modelo educativo de Uniminuto. Este tiene tres grandes pilares que son el desarrollo humano, que son las competencias profesionales y que es la responsabilidad social. Digamos que esos tres pilares
son los que permiten la formación integral del estudiante. Uno, porque le apuesta al proyecto de vida de cada estudiante, porque le permite ser emprendedores sociales, actores sociales, con una visión clara acerca de la realidad, acerca de sus entornos. Esto le permite a ustedes, digamos que crecer como ciudadanos socialmente activos, responsables, pero críticos ante una realidad. El estudiante tiene que salir con esas competencias necesarias para enfrentar el mundo laboral. Y para esto siempre nos estamos repensando las asignaturas, siempre estamos en el rediseño, siempre estamos tratando de llevarles el mejor producto a ustedes. Entonces creo que el reto es bastante grande, pero no imposible. O sea, tenemos la plena certeza de que los estudiantes y nuestro cuerpo docente están preparados para enfrentar los retos, preparados para continuar y materializar este proyecto educativo misional. La invitación es a que sigan creyendo en el proyecto Uniminuto. Uniminuto los acoge, les da la bienvenida y también los acoge entre sus brazos. Buenas tardes, mi nombre es Ever Leonardo Reyes, yo soy el director de calidad académica de la sede Uniminuto Virtual a Distancia. Soy de la casa, soy formado aquí en Uniminuto. La dirección de calidad se encarga de los procesos de aseguramiento de la calidad de la oferta de los programas académicos de Uniminuto Virtual a Distancia. Estos procesos se dividen dependiendo la etapa en que se encuentra el programa académico. Inicialmente, para que un programa pueda funcionar, el Ministerio de Educación Nacional verifica unas condiciones de calidad y una vez verificadas le otorgan al programa el registro calificado. El registro calificado es la autorización que da el Estado colombiano a un programa de educación superior para que inicie su funcionamiento. El programa académico durante su funcionamiento puede tomar dos opciones: o se renueva o se acredita de alta calidad. La acreditación de alta calidad, pues también la regula el Ministerio de Educación Nacional a través del Consejo Nacional de Acreditación. A excepción de las licenciaturas, la acreditación es voluntaria, o sea, es una decisión de la institución y del programa. Cuando ya el programa tiene cierto grado de madurez y considera que tiene condiciones de alta calidad, presentarse voluntariamente a este proceso. Lo que hace la acreditación es dar fe. El Estado colombiano da fe de la alta calidad del programa a la sociedad. Todos estos procesos, el de renovación y el de acreditación, nosotros lo podemos ejercer con una herramienta muy, muy valiosa, que es la autoevaluación. La autoevaluación es un ejercicio crítico y autorreflexivo del programa y de toda la comunidad académica sobre ciertas condiciones de calidad. En esta autoevaluación lo que tiene como resultado es un diagnóstico que dice: mire, el programa académico tiene estas fortalezas, tiene que mantenerlas con estos planes y tiene estas opciones de mejora o debilidad. Si yo soy un estudiante y estoy viendo la oferta a nivel nacional o de Uniminuto de qué programa estudiar, si yo veo que el programa tiene registro calificado, ¿qué significa eso? Que el Ministerio de Educación, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, verificó 15 condiciones de calidad para empezar el funcionamiento del programa. Es decir, nosotros como estudiantes, pues ya vamos a tener la tranquilidad que el programa tiene condiciones de calidad para ofertar y que no es un programa que no esté autorizado o que alguien se lo inventó sin ese proceso riguroso que tiene el Ministerio. ¿Cuál es nuestro mayor reto? Pues nuestra oferta se creó entre los años 2009 y 2010, ya estamos en 2017, nuestro mayor reto es seguir con esta oferta. Eso quiere decir, estamos poniendo todos los esfuerzos para mostrarle al Ministerio el trabajo que se ha hecho durante los 7 años y poder renovar los programas académicos, renovar el registro calificado de nuestros programas académicos. ¿Con qué? Con todo lo que ustedes han hecho. Básicamente, pues es la operación de los programas, con la relación que ustedes tienen, profesores, estudiantes, con lo que nos han ayudado a madurar los procesos académicos, los procesos de investigación, las prácticas profesionales. Toda esta parte ya es hora de dar como cuentas al Ministerio y a la sociedad de cómo van nuestros programas académicos. El director del programa invita a los estudiantes, generalmente pues son algunos representantes o estudiantes, así que aporten
al proceso de autoevaluación, a que revisemos todas las condiciones de calidad y sería como un representante de los estudiantes. Lo que generalmente solicitamos desde la dirección de acreditación es que esa misión de juicios estén al menos dos estudiantes que estén después del cuarto periodo académico, porque un estudiante nuevo de pronto no conoce mucho el programa y no nos puede aportar mucho. Un estudiante que ya vaya, esté en la mitad o un poco más de la mitad de su proceso educativo, ya conoce el programa y nos puede dar una percepción. Entonces, básicamente, el estudiante que quiera participar en estos procesos se debe comunicar con su director de programa.